se va a definir qué es un triángulo rectángulo. Y a partir de lo que es un triángulo rectángulo se van a definir algunas razones fundamentales del triángulo rectángulo que se van a llamar después funciones trigonométricas. Se definirán 6 funciones. Son la función seno, la función coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Se definirá después en qué consiste un ángulo y las diversas formas de medir esos ángulos. En particular nos vamos a dedicar a 2 formas, que es la medida en grados y la medida en radianes, que son las más utilizadas. Al terminar este módulo número 20, el estudiante debe estar en capacidad de resolver las siguientes preguntas. ¿Cómo se definen las funciones trigonométricas? ¿Qué es un ángulo? ¿Qué es un grado? ¿Qué es un radián? ¿Y cómo se convierte en grados a radianes y radianes a grados? Comencemos entonces con los conceptos fundamentales. Primero vamos a decir qué es un triángulo rectángulo. La definición es muy sencilla. Un triángulo se llama rectángulo si uno de los ángulos mide 90 grados. Como consecuencia de lo anterior, los otros 2 ángulos interiores son agudos, o sea, menores de 90 grados, ya que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Si los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, si hay uno que mide 90, es claro que para los otros 2 quedarían 90 grados. Se dice que un ángulo es agudo si es menor de 90 grados. Por la razón anterior, los otros 2 ángulos serían ángulos agudos. Vamos primero a ejemplificar en este triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, estos 2 lados se llaman catetos y esto se llama la hipotenusa. A partir de este triángulo rectángulo, se definen 6 razones fundamentales, que serían las siguientes. Este ángulo, por lo general, uno denota los ángulos de un triángulo rectángulo de la manera siguiente. Si un lado es A, el ángulo opuesto se llama alfa. Si un lado es B, el ángulo opuesto se llamará beta. Y si un lado es C, el ángulo opuesto lo llamaré gamma. Entonces, las 6 razones fundamentales resultan de establecer razones entre los 2 catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. De la manera siguiente, se define la función seno de alfa, de este ángulo alfa, y se denota así, seno de alfa. Se escribe así, S-E-N alfa, y se lee seno de alfa, y se dice que es la razón entre el cateto opuesto A y la hipotenusa C. Se define el coseno de alfa y se escribe así, COS alfa, como la razón entre el lado adyacente a ese ángulo que es B, cateto adyacente, y su hipotenusa que es C. Se define la tangente de alfa y se denota así, TAN alfa, como la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo que es B. Se definirá, vamos a escribirlo a este lado, se definirá cotangente de alfa, y se escribe así, COT alfa, como la razón entre su lado adyacente B y su lado opuesto A. Por último, se definen estas 2 funciones o relaciones. Secante de alfa, se escribe SS alfa, como el inverso de la función coseno, o sea C sobre B. Y por último se define cosecante de alfa y se escribe CSC alfa, como la razón inversa de la función seno, o sea, C sobre A. Más adelante vamos a tener oportunidad de establecer unas relaciones importantes entre estas 6 razones que llaman razones trigonométricas y que definirán las funciones trigonométricas. Sigamos. Podemos mirar aquí lo siguiente. La definición de ángulo. Se va a decir que un ángulo
es el conjunto de puntos sobre dos rayos o segmentos de rectas que tienen un punto común. Los dos rayos que forman el ángulo se denominan lados del ángulo y el punto común se denomina vértice. Aunque más adelante miraremos la gráfica de una manera más precisa, están hablando de cosas como esta. Es el conjunto de puntos sobre dos rayos o segmentos de recta que tienen un punto común O. Los dos rayos que forman un ángulo se denominan lados del ángulo. Esto sería un lado del ángulo y esto sería el otro. Y el punto común se denomina vértice. Sigamos, se indicarán los ángulos con letras griegas, alfa, beta y gamma. Eso es lo usual, no quiere decir que de pronto no se pudieran utilizar otras letras, pero en matemáticas se utilizan las letras alfa, beta y gamma, estas letras griegas. Una forma alternativa serían tres puntos sobre el ángulo, como lo ilustran las gráficas siguientes. Vamos a ver las gráficas de cómo se denotan los ángulos. Una forma es esta primera que escribimos aquí, ángulo alfa, y se lee ángulo alfa. O de esta forma, ángulo A o B, se denota en esta forma, A o B. O sea, un lado se denota después el vértice y se denota después el otro lado. Estas son las dos formas más conocidas de denotar los ángulos. Bueno, para la definición de funciones trigonométricas cuyos dominios son ángulos, es útil formar un ángulo de la manera siguiente. Vamos a ver cómo formamos un ángulo. Para formar un ángulo alfa, se comienza con un lado denominado lado inicial en una posición fija. Después se comienza con el segundo lado, denominado lado terminal, en la misma posición que el lado inicial. Ese lado que llama lado terminal comienza a rotarse en un plano alrededor del vértice hasta encontrar la posición final. Es decir, están diciendo cosas como estas. Uno comienza con un lado inicial. Lo llamamos lado inicial. Este es el vértice O. Y se comienza a rotar el lado terminal. Aquí estoy señalando con letra punteada lo que uno está rotando. Comienza a rotarse el lado terminal hasta llegar, por decir algo, a la posición final. Bueno, eso es lo que se está diciendo con esta expresión. Una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj produce un ángulo positivo. O sea, este ángulo medido en este sentido es un ángulo positivo. Y si se mide en el sentido de las manecillas del reloj, producen un ángulo que se llama negativo. Lado inicial, lado terminal. Como vamos a decir más adelante, el lado inicial coincidirá con el eje X de un eje de coordenadas rectangulares. Veamos esto. En un sistema de coordenadas rectangulares, se dice que un ángulo está en posición estándar si su vértice está en el origen y el lado inicial está en el eje positivo de las X. El ángulo se menciona con frecuencia en términos del cuadrante en el cual está el lado terminal, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Acá, en este primer ángulo, este es un ángulo de tercer cuadrante. El lado inicial, voy a subrayar acá, es este. El lado terminal está acá. Este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero. El ángulo teta es todo este. Por eso se dice que este es un ángulo del tercer cuadrante. En este caso, el lado inicial, siempre lo ponemos coincidiendo con el eje X. El lado terminal está en el tercer cuadrante. Y este es el ángulo que se va midiendo. Esto se dice que es un ángulo en la forma estándar. Después de saber cómo están los ángulos, hay que buscar cómo medirlos. Van a haber dos unidades de medidas muy utilizadas actualmente, que es la medida en grados sexagesimales y la medida en radianes. Vamos a ver esas definiciones. ¿Cómo sería la medida en grados?
se dirá que un ángulo generado por una rotación completa de un lado final sobre el vértice, se va a decir que mide 360 grados y se describe 360 grados. Entonces una rotación completa va a ser 360 grados. Por lo tanto, un ángulo generado por un 360avo de la rotación completa se dice que mide un grado y se escribe 1 en esta forma. Esa es la medida en grados. Vamos a ver cómo sería la medida en radianes. Si la medida en radianes, si el vértice de un ángulo alfa se coloca en el centro de un círculo con radio R mayor que cero y la longitud del arco, se dice lo siguiente, que la longitud del arco que subtiende sobre la circunferencia es S, entonces la medida en radianes de alfa está dado por S sobre R. Y esas unidades se llaman unidades de radianes. Vale la pena un ejemplo acá sobre lo que estoy diciendo. Pongamos acá un eje de coordenadas, un sistema coordenado. Supongamos que sobre este tenemos una circunferencia, bueno, aunque no quede muy bien hecha. Esto sería, supongamos este ángulo alfa. Este ángulo alfa. Supongamos que esto, este ángulo, esta longitud aquí es S. Esta longitud acá es S. Y este es un círculo, o una circunferencia, perdón, de radio R. Podemos decir que en radianes, este ángulo alfa, en radianes, no es más que el cociente o la razón de S, que es esta longitud de arco sobre R. Esa es la medida en radianes. Entonces, vamos a ver enseguida cómo es la conversión de grados, de radianes a grados y de grados a radianes. Si alfa en grados representa una medida y alfa, sin nada, sin más expresión, es una medida en radianes, entonces alfa en grados se puede escribir, es igual a 180 grados sobre pi por alfa en radianes. Así se convierte en radianes a grados. Y alfa en radianes se escribe como pi sobre 180 grados por alfa en grados. Esta es la forma de cambiar medidas en grados por medidas a radianes. De todas maneras, estas fórmulas pueden ser un poco difíciles de memorizar. Yo pensaría que ustedes hicieran esta regla de tres que vimos en el primer módulo. Uno diría lo siguiente, si 360 grados es una rotación completa, es todo esto, nosotros sabemos que la longitud de la circunferencia, es decir, toda esta longitud, este arco completo, son 2 pi radianes. Entonces, si 360 grados va a 2 pi radianes, la pregunta sería esta, haciendo la regla de 3, alfa grados, ¿a cuántos alfas en radianes corresponden? O de otra forma, alfa en radianes, ¿a cuánto alfas en grado corresponde? Como estas son proporciones directas, de estas dos proporciones usted puede sacar alfa en grados teniendo alfa en radianes, o alfa en radianes teniendo alfa en grados. Vamos a ver enseguida unos ejemplos que ilustren lo que acabamos de ver ahorita. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a leerlo y a resolverlo acá. Encuentre la medida en radianes de 75,2 grados. Es decir, cámbieme 75,2 grados, cámbiemelos a radianes. Voy a utilizar entonces esta proporción que escribí ahorita. Si 360 grados es 2 pi radianes, entonces 75,2 grados, ¿cuántos radianes serán? De aquí resulta que X es 75,2 grados por 2 pi sobre 360 grados. Si hacemos esa expresión, obtenemos que esto es más o menos 6,56 radianes. 6,56 radianes. Le sugiero a los alumnos, a los que estén viendo el módulo, que
que rectifiquen que estas operaciones sí estén bien realizadas. Lo que sí está bien realizado con toda seguridad es esta regla de tres. Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. Hállese la medida en grados de 2,5 radianes. Hállese la medida en grados de 2,5 radianes. Entonces utilizamos esta regla de 3. Si 360 grados son 2 pi radianes, entonces 2,5 radianes, ¿cuántos grados serán? Entonces de aquí, alfa en grados, no sería más que 2,5 por 360 grados sobre 2 pi. Este resultado me va a dar 143,24 grados. Bueno, vamos a ver enseguida este otro ejemplo. Encuéntrese la medida en grados y en radianes de un ángulo que corresponde a 3/8 de rotación completa. Un ángulo tiene 3/8 de rotación. Encuentre la medida en radianes y en grados. Uno sabe que una rotación completa son 360 grados. Entonces, 3/8 de rotación, ¿cuántos grados serán? Fíjate que estamos utilizando lo visto en el módulo número 1. Aquí se obtendría que alfa en grados no es más que 3/8 por 360, pues sobre 1. Este resultado en grados nos daría lo siguiente: 3 por 360 sobre 8 en grados. Entonces simplifica cuarta 90. Cuarta 90, sí. Ah, pero es que es 3, sí, está bien. Mitad 1, mitad de 90, 45. 45 por 3, esto sería 135 grados. A ustedes les quedaría hallar la medida en radianes. Vamos a ver este otro problema. Encuéntrese la medida en grados y en radianes de un ángulo central alfa que sostiene un arco de 24 centímetros en una circunferencia de radio 4 centímetros. Vamos a escribir el problema, vamos a matematizar este problema. Me están diciendo lo siguiente: aquí hay una circunferencia y hay un ángulo central alfa que sostiene un arco de 24 centímetros. Supongamos que sea así. Bueno, la gráfica no es que exactamente corresponda a la situación, pero sí da una idea. Este es un ángulo central. Subtiende un arco, esto mide aquí 24 centímetros, este angulito, este arco aquí, ¿cierto? Y este radio mide 4 centímetros. Entonces pregunten, hállese la medida en grados y en radianes. En radianes, alfa en radianes, no es más que 24, que es ese, sobre R, que es 4. Esto da 6 radianes. Y en grados se puede hacer esta regla de 3. Si 360 grados son 2 pi radianes, entonces 6 radianes, ¿cuántos grados serán? Se puede garantizar que alfa en grados es 6 por 360 grados sobre 2 pi, y esto me da aproximadamente 343,8 grados. Le sugiero a los estudiantes que revisen pues que estas operaciones estén bien hechas. Vamos a ver este otro ejercicio, este último ejercicio de esta sesión. Dice así: la rueda delantera de una bicicleta. Tratemos de ver qué ocurre con las dos ruedas de una bicicleta.
las dos ruedas de una bicicleta van unidas con una cadena. Más o menos como así. Bueno. La rueda delantera de una bicicleta tiene un diámetro de 40 centímetros. Pues si tiene un diámetro de 40 centímetros es porque el radio mide 20 centímetros. Bueno, ¿qué ángulo en radianes gira la rueda delantera? Si la trasera gira 8 radianes y tiene 20 centímetros de diámetro. Si tiene 20 centímetros de diámetro es porque tiene 10 centímetros de radio. Dice así, ¿qué ángulo en radianes gira la rueda delantera? Si la trasera gira 8 radianes, la trasera gira 8 radianes. Entonces miremos esto. Supongamos que nosotros sabemos que la medida en radianes, alfa en radianes, es S sobre R. Es claro que supongamos lo siguiente, que esto, que esta distancia S fue lo que giró esto de una forma tal para que este angulito aquí fuera de 8 radianes. ¿Cierto? Entonces voy a ver si el ángulo es 8 radianes, ¿cuánto giró esta rueda? Evidentemente lo que giró en la rueda trasera fue lo que recorrió la bicicleta. Por lo tanto, aquí tendríamos que S de este dato aquí sería o alfa, que es 8 radianes, por R, que es 10. Giró entonces 80 centímetros. Giró la rueda trasera 80 centímetros. Como esto va unido por la misma cadena, es claro que la rueda delantera también giró 80 centímetros. No hay de otra. Entonces la distancia aquí, por decir algo, esta otra S también es 80 centímetros, giro 80 centímetros, que es esta misma S. Pero acá, este ángulo es un ángulo beta en radianes. Entonces, beta en radianes viene dado por la distancia recorrida, por la rueda delantera, que sigue siendo 80 centímetros, pero sobre su radio, que es 20. Es claro que giró 4 radianes. Entonces veamos, recapitulemos. La rueda delantera giró, trasera giró 8 radianes y la delantera 4 radianes. Pero la distancia recorrida por las dos es la misma, es 80 centímetros. Pero los radianes girados son diferentes en las dos ruedas porque tienen radios diferentes y por lo tanto los grados girados. En los dos módulos siguientes terminaremos la trigonometría del triángulo rectángulo y de triángulos en general, mirando cómo se resuelven triángulos. En particular, miraremos en qué consiste la ley de los senos y en qué consiste la ley de los cosenos. Muchas gracias.